El día de hoy vamos a ver la parte número 2 de cómo Bitcoin está revolucionando el mundo. Vamos a ver vamos a hacer un repaso express de todo lo que vimos ayer para los que no pudieron asistir con nosotros. Vamos por un rato más para que lleguen más personas, unos 2, 3 minutos. Bueno, vamos a empezar con una pequeña recapitulación de lo que vimos ayer. Bitcoin es un sistema creado en 2009 por un anónimo llamado Satoshi Nakamoto. Cuenta con las 5 propiedades de una moneda. Los miners son los que se encargan de verificar las transacciones, así como la distribución de los nuevos bitcoins. Las wallets son carteras digitales donde tú puedes guardar y almacenar tus bitcoins, así como gastarlos. Tener una wallet es tan simple como tener un correo electrónico o enviarlo. Es muy fácil. Todo esto ya lo vimos ayer, por eso no nos vamos a meter muy a fondo. Bitcoin como medio de ahorro. Como solamente va a haber 21 millones de bitcoins en el mundo, su valor siempre va a crecer. De hecho, estos días ha aumentado mucho y aquí tenemos una pequeña gráfica donde muestra el valor. Aquí son estos en pesos, estos en... Esta gráfica es de un año. Aquí están de los 2,000 hasta los 4,000... De los 1,000 a los 4,000 pesos. En agosto del año pasado, Bitcoin se mantenía... en los 4,000 pesos. Pero conforme se ha estado añadiendo más tecnología en la red y más gente se está adaptando a usarlo, Bitcoin se maneja como compra y venta. Mientras más gente quiere usar Bitcoin, el valor va creciendo porque se va aumentando la apreciación por él. De hecho, mientras más empresas quieran usar la tecnología de Bitcoin, por ejemplo, Microsoft, IBM, y hay muchos startups que están usando la tecnología de Bitcoin, va creciendo porque está añadiendo valor a la red. Por eso en esta gráfica que tenemos hasta el día de hoy, como ven, empieza en julio en los 4,000, empieza a subir hasta los 6,000, 5,000 y empieza a fluctuar hasta subir hasta estos momentos que son los 13,000 pesos. De hecho, el Bitcoin llegó a valer el año pasado hasta los 2,500 pesos. O sea, imagínense ustedes el año pasado haber comprado 2 Bitcoin de 2,500 pesos, ahora tuvieran 26,000 pesos, con solamente haber gastado 5,000. Bitcoin es una oportunidad también para las personas que quieren invertir. Ayer hablamos de las wallets, pero hay diferentes tipos de wallets. Se maneja también un almacenamiento seguro en todas estas. Tenemos las hardware wallet, que vienen siendo como la que le voy a mostrar a continuación. Este tipo de carteras lo que hacen es una doble confirmación de tu gasto. Si por accidente tú envías tus bitcoins a una dirección que no es, esta wallet la retiene, te muestra la cantidad y la cartera a la que va dirigido tu pago. Y tú lo puedes cancelar o confirmar. Esto es por si alguno de ustedes se equivoca a enviar bitcoins a otra persona que no es, o puso una letra de más o el número. Es una doble autentificación. Tenemos también las wallets offline, que es algo muy padre. Son generadas fuera de internet. O sea, tú generas tu clave pública y privada, o sea, tu cartera digital afuera de internet. Y así mismo tú le puedes incluir valor a tu wallet, siendo mucho más sencillo la seguridad que esté en internet y que todos la puedan ver o alguien te la pueda robar, porque de hecho ya ha habido casos donde se han robado wallets de computadoras. En cambio, un offline nadie sabe que existe más que tú la creaste y la puedes guardar en papel o en lo que tú quieras.
tenemos las multifirmas. En este tipo de carteras se deposita la cantidad que tú quieres. Un ejemplo, si tú eres una empresa y yo tengo 100 mil pesos, pero ¿sabes qué? Esos 100 mil pesos son de 30 socios y yo no lo puedo gastar todo el dinero. Tenemos que estar de acuerdo 5 o 6. Bueno, ese dinero se queda en una cartera y si la mayoría de socios, en este ejemplo que sean 10, que 6 estén de acuerdo para realizar el gasto, esos bitcoins son liberados. Si la mayoría de socios no está de acuerdo, los bitcoins no se pueden liberar. De hecho, esta es una de las del almacenamiento más seguro. Esta tarjeta está hecha de titanio y prácticamente aguanta calores extremos. Tú la puedes comprar y la puedes tener en tu caja fuerte y te va a durar cientos de años. La puedes generar offline y al momento de que tú quieras hacer un gasto, solamente se sincroniza con la red de Bitcoin. Se va a tardar un poco, pero ya puedes realizar tu gasto. O sea, tú la generas fuera de internet, guardas tus Bitcoin fuera de internet y al momento de gastarlos ya se conecta directamente a la red de Bitcoin. O sea, todo va a estar afuera y nadie va a conocer que tú tienes eso más que tú mismo. Y le voy a pasar el micrófono a Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo me voy a encargar de hablarles de más usos que se le puede dar a Bitcoin, que van mucho más allá de simplemente hacer compras en línea, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, Bitcoin nos da oportunidades de inversión, como mediante, por ejemplo, lo que son préstamos, pero préstamos persona a persona vía internet. Esto, bueno, sí existen ciertas plataformas en línea que permiten hacer hoy en día préstamos de persona a persona. Están cada día más en vanguardia, pero con Bitcoin la diferencia es que hay mucha más confianza y que también las tarifas que se necesitan para hacer estas transacciones pues permiten que el préstamo llegue más libre de gastos de transacción hacia la persona que necesita el dinero, ¿no? Existen plataformas como BitLending Club o BTC Jam, donde tú dices, oye, ¿sabes qué? Requiero abrir un negocito y requiero un préstamo de 50 mil pesos, ¿sí? Entonces, tú pones tu propuesta abiertamente y la gente checa tu registro, que viene siendo, verificaste tu cuenta de PayPal, verificaste redes sociales, alguien conocido dijo que tiene confianza en ti, etcétera, etcétera. Y entonces la gente va valorándote qué tan confiable eres. Y dicen, ok, sale, te presto, no sé, 100, 10 pesos, la cantidad que sea. Otra cosa que te permite Bitcoin es hacer préstamos de cantidades muy pequeñas. Si tú quisieras hacer un pago, digamos, un PayPal de 5 pesos, pues todo sería prácticamente en las tarifas que te cobraría PayPal. En cambio, con Bitcoin, pues bueno, puedes invertir o hacer préstamos desde cantidades muy, muy, muy pequeñas sin ningún problema. En cuanto a compras de otras monedas, como les mencionamos ayer, Bitcoin no es la única moneda criptomoneda que existe en el mundo. Hay otras monedas que también tienen su propio valor, tienen sus propias propuestas y, pues bueno, tú puedes utilizar Bitcoin para adquirirlas y empezar a utilizarlas. Ver si tiene algún valor para ti o, digamos, se venden como tipo acciones para diferentes proyectos que están haciendo, etcétera. Y, pues, bueno, solamente se pueden comprar con Bitcoin. ¿Por qué? Porque es en lo que más se confía en estos ambientes. Para cuestiones de crowdfunding también es muy útil para los inversionistas porque, por ejemplo, existen plataformas como StarJoin. StarJoin es una plataforma enfocada a crowdfunding mediante criptomonedas. Esto permite que la plataforma no tenga que gastar tanto en transferir el dinero de una persona a la otra. Cuando tú pones una propuesta, por ejemplo, nosotros, el año pasado hubo una conferencia de Bitcoin en la Ciudad de México y pues dijimos, oye, ¿sabes qué? La crisis está un poquito dura en este momento, vamos a pedir un préstamo a la comunidad, ¿sale? Y dijimos, oye, ¿sabes qué? A ver, ¿cuánto nos pueden depositar en esta cuenta? Pusimos nuestra propuesta, quiénes éramos, cuánto ocupábamos, para qué lo íbamos a utilizar, etcétera, etcétera. Y pues bueno, la gente fue poniéndolo.
Pero también hay casos donde, por ejemplo, como en Kickstarter, donde tú quieres lanzar un nuevo proyecto y entonces tú quieres darle recompensas a quienes te ayudan a fondear ese proyecto, ¿no? Con las plataformas de Bitcoin, como tú sabes exactamente quién te está depositando, cuánto, etcétera, las plataformas pueden ser más precisas y decir, oye, ¿sabes qué? Este chavo te mandó un peso y puedes darle una propuesta de valor de, que corresponda a lo que él te fondeó, ¿no? Para inversiones de proyectos de blockchain, como les mencionamos antes, Bitcoin y blockchain son dos cosas que van de la mano, pero sobre blockchain, que es el registro de transferencias, tú puedes hacer muchos más proyectos que simplemente manejar lo que es la moneda. Y pues bueno, ahorita les vamos a poner unos ejemplos de otros proyectos. Y no solamente tienen que ser proyectos que vayan sobre blockchain, sino que pueden ser empresas que estén haciendo, por ejemplo, de que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero abrir o quiero iniciar la producción en masa de un punto de venta que utiliza Bitcoins, ¿sí? Y necesito tanto fondeo, que va muy de la mano con el crowdfunding, y pues bueno, lo haces con eso. Para trading, también sirve para hacer trading. El trading pues es más o menos de que, ok, yo tengo pesos, compro una cierta cantidad de bitcoins, digamos 50 bitcoins en pesos, y al día de mañana sube al doble el precio. Entonces los vendo y tengo una ganancia. Eso viene siendo el trading, donde tú empiezas a jugar con compras y ventas de una moneda para ganar un poco más. Y el arbitraje triangular es un trading un poco más avanzado, donde digamos tú tienes pesos, compras bitcoins, eso los cambias a dólares y esos dólares los vendes en pesos, y entonces ya es cuando tienes una ganancia distinta. También con Bitcoin se han ayudado muchos países que han entrado en crisis económicas. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, Venezuela, Argentina, Grecia. De hecho, en Grecia fue tan fuerte el golpe económico que tuvieron que prácticamente casi toda la población se pasó a empezar a comprar Bitcoins. Elevó muchísimo el precio, todos estuvimos contentos con eso. ¿Y por qué se pasaron a eso? Porque vieron que su moneda tenía muchos problemas, les estaban congelando sus saldos, y pues bueno, la mejor solución que tenían era utilizar algo que no les estuviera controlando el gobierno ni los bancos en ese momento. Entonces, pues bueno, Bitcoin ha sido de mucha ayuda para muchos países ya hoy en día. Para el crowdfunding, como les mencionaba, con Bitcoin pues puedes lanzar campañas muy específicas o simplemente pedir préstamos o, oye, ¿sabes qué? Hazme una ayuda, ¿no? Se han hecho proyectos, por ejemplo, con la Copa de Brasil, donde se decía, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner un código QR, que son las formas en que se despliegan las carteras de Bitcoin, para poderles escanear con tu móvil y enviarles dinero. Vamos a poner un código QR en una pancarta grande, lo vamos a pasar por la televisión en el momento de los juegos, en los comerciales, y vamos a ver cuánto podemos juntar. Ese dinero que se recaudó fue hacia campañas como, por ejemplo, Cruz Roja, casas de ayuda a ancianos, a niños, etc. Y han sido cuestiones bastante interesantes el cuánto se recauda con eso. ¿Cómo es el estatus legal en México hoy en día? Mucha gente se pregunta, oye, pero ¿qué pasa si esto que me estás hablando es algo que no controla el gobierno? ¿Cómo puede ser legal? ¿Sí? ¿Cómo el gobierno te va a decir, oye, pero no me estás pagando impuestos o lo que suceda? Y mucha gente cae en esa cuestión de que, oye, creo que lo que me estás hablando se ve muy chido, pero creo que cae en la ilegalidad, ¿no? Y pues bueno, realmente el Banco de México ya ha lanzado sus propuestas, o bueno, su respuesta ante esto. La primera respuesta que dijeron fue, ¿sabes qué? Nos atrae mucho esta tecnología, esta moneda, pero hasta este momento no le vamos a dar una validez como tal, ¿sí? O sea, no la vamos a tomar, digamos, como un dólar, como un euro, etcétera. Sin embargo,
no te vamos a poner ninguna sanción si tú la llegas a utilizar. ¿Sí? Esa fue la primera propuesta que lanzó el Banco de México. Después, se lanzó otro comunicado donde dicen, oye, ¿sabes qué? En cuestiones de lavado de dinero, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el Bitcoin con las mismas propiedades que se le da a la moneda mexicana. Esto quiere decir que, por ejemplo, no puedes comprar un auto que sea de un costo de más de 23 salarios mínimos con Bitcoins, ¿sí? Mientras sea de menos de ese valor, lo puedes hacer. Si no, ya tendrías que tú dar ahí una explicación y mencionar, hacer un cálculo de cuántos impuestos deberías de pagar, etcétera, etcétera. Ya sería una cuestión diferente. O, por ejemplo, si tú quieres comprar cosas como blindajes o joyería muy cara, etcétera, cosas que van dentro de la ley del antilavado de dinero y de eso, pues bueno, tiene el mismo tratamiento en México. Y en cuestiones de fintech, actualmente ya se está tratando con todas las empresas que se encargan de hacer las regulaciones, el cómo se va a tratar para las empresas que hacen desarrollos con Bitcoin. No importa si eres una casa de intercambio, si eres un procesador de pagos, si quieres aceptarlo en tu tienda o lo que sea, o en tu plataforma, digamos en tu tienda en línea, o si tú manejas una, no sé, cualquier tipo de integración donde puedas tú meter Bitcoin de alguna forma. ¿Qué reglamento tendrías que llegar tú a seguir? Hasta el momento todavía no hay nada, pero ya se está considerando, ¿sí? Entonces ustedes pueden empezar a experimentar, pueden empezar a comprar, pueden empezar a programar sobre lo que es la tecnología y no hay ningún problema, ¿sí? Esto es algo muy importante para la gente que a veces como que le tiene un poquito de miedo porque lo nuevo nos saca de onda y pues bueno. Los emprendimientos basados en blockchain, tenemos muchos proyectos que se están basando ahorita en lo que es la tecnología del blockchain. Como hablamos ayer, esta tecnología nos permite tener una confianza total en lo que se está transaccionando de una persona a otra o de algo que ocurre en un momento del tiempo. Entonces tenemos proyectos como por ejemplo el del Centralized Energy Utility, que lo que intenta es resolver los problemas generados con los servicios de electricidad. También IBM está desarrollando sistemas de contratos donde utilizan lo que es el blockchain o sistemas de identificación basados en el blockchain donde tú, por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? En vez de sacar tu pasaporte, IFE, CURP y no sé cuántas papelerías, simplemente tengas un identificador digital que es que puede ser verificado por cualquier persona sin tener directamente acceso a tus datos, ¿sí? Entonces, todo eso se puede manejar con el blockchain y todavía mucho más. Confactum es un proyecto súper interesante porque lo que están haciendo es poner una capa encima de lo que es Bitcoin y blockchain. Y esta capa lo que hace es, por ejemplo, permitirte meter más datos en lo que son las transacciones. Esto nos permite, por ejemplo, hacer registro de propiedad de tierra. Y esto es algo que muchos gobiernos están muy interesados en ver cómo puedes tú ver quién es el dueño de una propiedad cuando no tiene ni acta de nacimiento, ni no tiene ningún registro de esa persona, ni de quién es el dueño del lugar, etc. Están intentando resolver todas esas problemáticas con la ayuda de blockchain. México Digital, existe una propuesta que lanzaron algunos emprendedores mexicanos que se trata de un peso digital. Con peso digital lo que se intenta es que se pase la moneda mexicana a una moneda digital descentralizada tipo Bitcoin. No necesariamente descentralizada, pero sí criptográfica, donde se tenga un mayor control de cómo se está creando nuevas monedas en el país, hacia dónde están viajando
y otros sistemas de seguridad que permitirían que tengamos un mayor control de nuestra economía. Y también que tengamos que pagar menos por transacciones de distintos servicios. También podríamos hacer lo que son las elecciones mediante el uso de blockchain. Si tú, por ejemplo, sabes que el ciudadano Juan tiene la cartera número 7500 y cacho, y tú le pones una cuenta de depósito donde dices, si tú le depositas a esta cuenta, es que estás votando por el candidato de tal partido. Entonces, sabes exactamente quién está votando, quién no, si ese voto es válido o no, porque dices, oye, ¿sabes que esa cartera pertenece a alguien que ya estaba fallecido? Tú puedes poner simplemente un algoritmo que cheque si la persona estaba viva o no, para evitar los votos falsos, etcétera. Y pues bueno, podríamos tener unas votaciones en tiempo real, abiertas, que realmente nosotros estamos conformes de que fueron pues buenas, ¿no? Podemos automatizar lo que son los procesos notariales. En vez de tener nosotros que hacer, toda nuestra contabilidad a fin de mes y todo ese rollo, todo esto podría hacerse automáticamente, ¿sí? Al utilizar monedas digitales, pues no tienes que estar saliendo del sistema bancario, hacer notitas extra, etcétera, etcétera. Todo está ya en el mundo digital y tú puedes entonces automatizar procesos de contabilidad. Igual que con Factum, se pueden hacer los registros de la propiedad y pues bueno, muchas otras cosas más. Antes de pasar a lo que son las preguntas, me gustaría agregar algo más que no viene aquí, pero creemos que es muy importante, porque hace ratito llegó una persona hablando sobre ello aquí a nuestra mesa. Como con todas las cuestiones que manejan dinero, siempre nacen personas y empresas fantasmas que quieren sacar provecho de la gente que desconoce sobre algún tema. Existen ahorita empresas como por ejemplo OneCoin, existen Airbnb Club, existen muchas otras empresas que te dicen, oye, ¿sabes qué? Si te gusta emprender y quieres ganar un chorro de dinero con esto que son las criptodivisas, ven e inviértele y vas a ganar un friego, no tienes que pagar nada, el gobierno no te va a decir nada. Les recomendamos que no caigan en esas estafas. Si alguien les dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que invitar 50 gentes para ganar tanto, vas a quintuplicar tu dinero al siguiente mes, etcétera, etcétera. Cuestionen mucho eso. Es una recomendación que les queremos dar. Que investiguen siempre todo lo que venga, si ustedes que tengan que ver con estas tecnologías. Porque sí hay varias personas intentando estafarlos, ¿no? Y si no están muy... Si no están confiando en la persona que les está dando esa información, asistan a su comunidad de Bitcoin más cercana. Y pues bueno, de ahí ya vamos a responder algunas preguntas. No sé si alguien tenga alguna. A ver, Manuel, estabas comentando acerca del Banco de México. El Banco de México no reconoce a la moneda como moneda, o sea, el Bitcoin, por ejemplo. ¿Sí? No tiene, dice que no tiene ningún respaldo, pero dice, cuídate porque no debes de hacer... ninguna... operación irregular, porque yo te voy a estar checando. Te voy a estar checando para que no haya lavado de dinero. O sea, como que es una contradicción ahí, ¿no? Lo que está diciendo el Banco de México es de que ellos no van a apoyarte si llegas a tener algún problema. Por ejemplo, con estas empresas fantasmas que aparecen, que mencioné, si tú llegas a decirles, oye, ¿sabes qué? Es que le invertí, que no sé qué. ¿Qué utilizaste, Bitcoin? No te vamos a ayudar, güey. ¿Sí? Porque no es el peso mexicano. En cuanto a lo que mencionabas de lavado de dinero, pues ya es esa parte. Así. Este,
Estabas también comentando en relación a bienes y raíces. Gracias. Estabas comentando en relación a bienes y raíces. Sí, por ejemplo, yo tengo un terreno y quiero venderlo. Pero me interesa esta propuesta que ustedes están dando. ¿Sí? Quiero, ¿dónde lo puedo meter? ¿Hay alguna página donde yo pueda ofrecer mi propiedad y que me la compren los inversionistas de Bitcoin, por ejemplo? Mira, actualmente eso todavía está en desarrollo, ¿sí? Tanto Facton como, por ejemplo, hay otro proyecto que se llama Bitland, están trabajando en ello. Sin embargo, son cuestiones que les decimos nosotros a toda la gente, para aquellos que son desarrolladores, empiezan también a trabajar en sus propias soluciones y pues tener más variedad. Pero en ese momento todavía, digamos, directamente no se puede. Ahorita lo que habría sería simplemente la compra-venta. Sí ha habido, por ejemplo, ventas incluso de castillos en Bitcoin, pero digamos, el traspaso de la propiedad como tal, en este momento todavía no. El poder vender cualquier tipo de cosa que a lo mejor tuvieras que pagar algún impuesto, es el mismo tratamiento que comentan, todavía no se puede realizar, no nada más de cosas de bienes y servicios, cualquier cosa que tuvieras que pagar algún impuesto. Mira, con las cuestiones de los impuestos, de hecho lo dijimos un poco ayer. Prácticamente ahí, en este momento, es tú qué tan buena persona eres con tu gobierno. En el momento en que tú vendes y recibes tu pago en Bitcoin, tú lo que deberías de hacer como ciudadano que está pagando sus impuestos regularmente, es decir, ¿sabes qué? Yo vendí una propiedad en 50 mil pesos. El tipo de moneda que utilizaste viene siendo irrelevante. Ya tú harías tu conteo, tu contabilidad normal, de, oye, ¿sabes qué? Lo vendí en 50 mil pesos, debería de pagar tanto de impuestos y tú pagarías esos impuestos. ¿Usted cree que este tipo de monedas es como la moneda del futuro? O sea, que va a llegar un día en el que ya no haya dinero real y todo, todas las transacciones y todo se lleve por este tipo de monedas. Y si es así, ¿existe un riesgo de que esto pase? O sea, de que cuando pase algo malo puede pasar. Mira, ya todo actualmente está dirigiéndose hacia lo que son las monedas digitales. Sean criptomonedas o no, ya ahorita todos están manejando carteras digitales, incluso todos los bancos están viajando hacia carteras digitales, están quitando las tarjetas de crédito, etcétera, para cambiarlas por sus carteritas que traes en tu teléfono. Ya incluso es muy raro que en muchos lugares te acepten efectivo, etcétera, etcétera. Todo va evolucionando, como lo mencionamos ayer, a que desaparezca todo lo físico. Entonces, en el caso de que algo deba de ser digital, lo mejor sería que fuera algo digital basado en algo criptográfico, como son las criptomonedas. Digamos, algún problema que pudiese ocurrir con las criptomonedas sería, por ejemplo, cuestiones muy, muy catastróficas, como por ejemplo, un apagón eléctrico, ¿sí?, en una ciudad, donde pues ya no podrías utilizar las transacciones. O por ejemplo, que haya una caída de internet o cosas muy por el estilo, ¿sí? Pero de ahí en fuera, es mucho más seguro el utilizar las criptomonedas a simplemente usar carteras digitales como lo están haciendo los bancos. Entonces, es muy difícil que los bancos permiten, o bueno, bancos y gobiernos permiten que al 100% pasemos directamente hacia criptomonedas, pero es una tendencia que sí se ve y donde vemos que va a haber una hibridación a, no sé, mediano o largo plazo.
Sí, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la mejor estrategia para inmiscuir a toda la sociedad al uso de monedas electrónicas? Si se ha pensado a lo mejor en tratar de orientar esta parte de las estrategias de redondeo en Soriana o en los mercados y decir, pues, que cada persona, cada ciudadano tengamos una cartera electrónica donde nos depositen esos cambiecitos. No sé si se han pensado, si se han visto unas estrategias en otros países para involucrar más a la sociedad. Sí, conozco, por ejemplo, en Argentina, sí se están haciendo proyectos donde, por ejemplo, si llegan eso tipo Soriana, de que tus puntos sean realmente dinero digital y criptográfico, que se conviertan, digamos, esos puntos directamente a bitcoins que tú puedas canjear. Y de hecho también en España, una universidad, sus estudiantes crearon una pequeña campaña donde, digamos, si tú comprabas criptoproductos, les llamaban, tú obtenías puntos que eran redimibles en Bitcoin, ¿sí? Entonces tú tenías una carterita digital como la que te da Soriana y llegabas y, oye, ¿sabes qué? Quiero redimir estos puntos que realmente son Bitcoins por tal producto. Y entonces hacías tu compra directamente. El cómo abarcar a la sociedad como general es algo que se lleva muy, muy paso a paso, ¿sí? Porque, digamos, aquí todos somos tecnológicos, pero, digamos, ya cuando te pasas a personas de 35 años en adelante, es muy difícil explicarle algo que no tienen físico, ¿sí? Entonces, y esas personas regularmente son las que más dinero tienen ahorita. Entonces, no es tan importante ahorita el educar a los jóvenes que te lo agarran en 5 minutos la idea, sino hacer las cosas mucho más sencillas para la gente que es mayor, para que ellos inculquen a los menores. Entonces, ahorita todo se va encargando a hacer las cosas más y más sencillas y hacer difusiones, como por ejemplo con comunidades, meetups, etc. ¿Tiempo? ¿15 minutos? ¿Alguna otra duda? Okay. ¿Dónde queda el micrófono? Rapidito de este lado. Okay. Mencionabas que todavía no existe una regulación, o sea, en México no hay regulación. Me parece que por ahí escuché que en Estados Unidos ya hay un bosquejo de regulación, ¿cierto? Sí, en Estados Unidos, pero aquí en México todavía no. Todavía no. ¿Qué están haciendo, digamos, ustedes como comunidad o las empresas que se están dedicando a comerciar con este rollo del Bitcoin para prevenir que el crimen organizado esté lavando dinero con Bitcoins? Ok. Mira, las cuestiones de las regulaciones las están tratando directamente lo que son las empresas de Bitcoin que ya existen ahorita en el mercado en México. Estos son regularmente los exchange, ¿sí? Que son los que más volumen mueven de Bitcoins, de hecho, en todo México. Entonces, ellos son los que van directamente con Banco de México, van a oficinas de gobierno, van con los reguladores de fintech, etc. Y ellos nos pasan a nosotros los datos para difundir la información. Buenas tardes y gracias por la conferencia. Tengo una duda respecto a la moneda, lo que habías dicho que querían pasar la moneda mexicana a una moneda digital. ¿Esto presentaría una ventaja o una ayuda respecto a la devaluación que tiene con otras monedas? ¿O seguiría prácticamente nada más pasarlo a digital? ¿Tendría el mismo valor o tendría la misma devaluación? ¿O cómo funcionaría? Sí, de hecho ayudaría a evitar la devaluación de nuestra moneda. Porque la moneda actual, pues bueno, una parte chiquitita está basada en petróleo y la otra parte en nuestro gobierno, ¿sí? Digamos, la parte del petróleo podríamos pasarla directamente a una estabilidad fija donde nos estamos basando 100% en la confianza, digamos, en gobierno y en criptografía, ¿sí? Eso nos ayudaría muchísimo a que la moneda sea más estable y en un momento dado que ya no sufra esas variabilidades. Buenas noches. Por acá. Tengo una pregunta. Por ejemplo, soy desarrollador y acabo de conformar junto con un compañero una pequeña empresa. Bueno, ahorita que nos lo comentas, no sé si existe alguna especie de mercado
el cual de clientes o personas que suelen que requieran servicios y que paguen, por ejemplo, alguna parte en bitcoins y alguna parte en moneda nacional o algo así. Digamos, pago por proyectos tipo freelancers. Algo así. Sí, existen distintos sitios. Realmente en la cabeza no traigo alguno en específico, pero hay sitios donde tú puedes poner tu propuesta y decir, voy a cobrar en bitcoins. Incluso, por ejemplo, en Fiverr, no sé si conozcas Fiverr, donde tú cobras desde $5 en adelante por cualquier tipo de trabajo, no solamente desarrollo, sino también edición de video, de imagen, publicidad, etc. Fiverr ya soporta el pago con bitcoins, entonces tú puedes poner ahí tu servicio y te pagarían en bitcoins directamente. ¿Sí le pasa el micrófono aquí a este joven? Sí. Ok, después de que vengas tú. Ah, gracias. Tenía una duda. Nos habías comentado que nomás existen 2 millones de monedas Bitcoin, ¿verdad? 21 millones. 21 millones. Una vez que se acaben, supongamos, ¿cuál sería la evolución en cuanto a la economía de esas monedas? ¿Ahora qué generarían o qué es lo que sucedería? La idea es que ya no se generen más porque elevarían cada vez más su valor. Como empezaría a ser más carente, digamos, también ayudaría a impulsar la economía de cada persona que ya tiene bitcoins, ¿sí? Entonces, el código está hecho para que llegue solamente a esos 21 millones. Si por consenso, digamos, porque, no sé, se dobleteó demasiado la población de la humanidad y se requieren más bitcoins porque si no está muy extraña la economía, sería un consenso por toda la red y se diría, ok, hay que aumentar esa cantidad. Como es un protocolo, un software, simplemente sería cambiar unas cuantas líneas de código, pero se hace todos los cambios por consenso. ¿Sí? Cada que se quiere meter una nueva función o algo así a lo que es Bitcoin como tal, al protocolo, se mandan propuestas a todas las comunidades, desarrolladores, etcétera, y se ponen foros abiertos para que todos empiecen a votar y ver qué es lo que quiere la gente. Entonces, si en algún momento se quisiera incrementar esa cantidad, se puede hacer. Pero hasta el momento todavía no es la idea. ¿Quedó resuelta tu pregunta? Ok, sí, y por eso justamente, bueno, lo que mencionó es de que si se generan más, causaría una devaluación de los que ya están, efectivamente, y por eso no se está constantemente pensando en incrementar esa cantidad. Eso sería algo a mucho futuro. Estamos contando que si tomas 21 millones y le agregas todavía 8 decimales hacia la derecha, son muchísimos bitcoins que tienes ahí para repartir en toda la humanidad. Ok, ahorita comentaste del pago de servicios o el pago de productos por medio de Bitcoin. ¿Qué tan complicado es, una vez que tienes los Bitcoins, convertirlos a pesos o dólares? Ok, es muy sencillo realmente, mira, y tienes dos opciones. Si tú, por ejemplo, quieres aceptar el pago directamente en Bitcoins, lo puedes hacer incluso sin ningún procesador de pagos. Tú nada más pones tu cartera y dices, deposítame aquí, y indícame que hiciste el pago y corroboro yo que lo hiciste. Y tú ya, o sea, incluso ya te evitaste un cobro de algún intermediario como un procesador. Y ya tú tendrías bitcoins como tales. En un momento dado que tú requieres pasarlos a pesos, no sé, porque tienes que pagar la luz, pasas esos bitcoins a una casa de intercambio, como lo es, por ejemplo, Bitso, es una de las empresas de México, y ellos hacen la conversión de esos pesos y te depositan a tu cuenta de banco. ¿Sí? Es muy sencillo, es prácticamente clic, nada más dar tu información de que oye, soy esta persona y todo, para cuestiones de antilavado, pero es muy fácil realmente. Y también tienes la otra opción, hay procesadores de pago, por ejemplo, uno que se llama BitPay, que es a nivel global, que lo que hace es te permite elegir si tú quieres directamente esos bitcoins que en el momento
se cambien a la moneda que tú quieras. Tienen diferentes variantes, tienen dólares, tienen euros, pesos y demás. Y luego tú le indicas a qué cuenta quieres que te depositen. ¿Sí? Ya sería cuestión de elección propia. Digamos, con los bitcoins tú puedes tener tu almacén y esperar a que suba el precio y tener todavía más ganancia de tu producto. O si no quieres jugártela de que, oye, no confío todavía porque suba o baja el precio, ok, lo haces en el instante y ya tienes tu dinero. ¿Tiempo? ¿Manda? ¿Ya? Bueno, una pregunta más y nos tendremos que retirar hacia el escenario principal. Bueno, mi duda es, ¿todavía se pueden seguir minando? Había escuchado que ya no es como costeable que una persona común se ponga a minar bitcoins. Es decir, con un equipo, con mi PC, ¿todavía es negocio? ¿Puedo seguir haciéndolo o ya de plano ya es como para industrias muy grandotas? Sí, en cuestiones del minado ya es algo que de hecho ahorita casi que se industrializó, ¿sí? Porque se requiere equipo muy caro y en cantidades muy grandes. Aparte de que, por ejemplo, tengas un lugar muy grande como una bodega con aire acondicionado 24 horas, a cierta temperatura, alguien que esté checándote todos los equipos diariamente, 24 horas, el internet necesario para todos esos equipos, etcétera, etcétera. Entonces, en estos momentos ya lo que es el minado es algo más para profesionales y personas de mucho dinero realmente. Es tener dinero para ganar dinero, realmente. Ahí se con el minado ahorita. Ya la época en que tú ponías tu computadora, una USB o lo que sea, pasó ya hace como 2 años realmente. Esto evoluciona muy, muy rápido. Es una carrera contra el tiempo. Y pues bueno, esa sería la respuesta. Entrarle al minado ahorita no es tan recomendable, salvo que tengas una buena cantidad para invertirle. Y pues bueno, esto sería todo para la conversación del día de hoy. Si tienen más dudas, nos pueden buscar aquí en nuestra mesa, justamente atrás de este escenario. Vamos a estar aquí hasta el domingo, ¿sí? Entonces, pues bueno, gracias por su asistencia.